novio íntimo de mi primo, nacido en Santa Fe, que vive en Toronto. Y dice así: 12 de agosto, hoy me mudé por fin a mi nueva casa en Toronto. Qué paz que hay aquí, qué bella campiña. Estoy impaciente por ver las colinas cubiertas de nieve. Qué bueno haber dejado atrás el calor, la humedad y los mosquitos. Esto sí que es vida. 14 de octubre. Esto es lo más lindo que he visto en mi vida. Los colores de las hojas, pasear por los bosques. Esta mañana vi un ciervo. Qué animal tan lindo, luce sus cuernos como una corona. Es, sin duda, el rey del bosque. Canadá es el paraíso. Pensar que sufrí tantos años en aquel infierno que es Santa Fe. 2 de diciembre. Anoche nevó. ¡Qué alegría! Me desperté, todo estaba cubierto de nieve. Parecía una tarjeta postal. Salí a apalear la nieve y estaba tan contento que me revolqué sobre ella. Después jugamos una guerra de bolas de nieve con los vecinos. Qué lindo es vivir aquí. La motoniveladora pasó limpiando la calle y tuve que apalear otra vez la nieve. Qué feliz que soy. 22 de diciembre. Volvió a nevar anoche. Cuando terminé de apalear, pasó de nuevo la motoniveladora y otra vez al frente de casa llenó toda de nieve sucia. Estoy un poco cansado de apalear nieve. Hoy llamé a mi primo a Santa Fe y se iba con la familia al balneario de Guadalupe. 25 de diciembre. Feliz Navidad. Aquí no para de caer esa mierda blanca. Tengo las manos llenas de callo por culpa de la pala. Creo que el cornudo de la motoniveladora me vigila y apenas termino vuelve a pasar y me llena de nieve todo otra vez. Me cago en la motoniveladora y en el trolo que la maneja. 31 de diciembre. El boludo del noticiero se volvió a equivocar. En lugar de 30 centímetros cayeron 98 centímetros. Aquí no hay como festejar el año nuevo. Nadie puede salir de su casa por la puta nieve. Estoy cansado y me siento muy solo. Volví a llamar a mi primo y el maricón no me quiso atender porque estaba en la pileta. Seguramente después va a asar un lechón en el patio y yo acá sin poder asomar la nariz. 20 de febrero. Hoy pude salir para ir al supermercado. Por el camino se me cruzó un ciervo de mierda y tratando de esquivarlo, me comí un árbol. Me cago en ese puto animal. El arreglo del auto me va a salir una luca y media. Estoy convencido que Dios hizo a los ciervos para cagarlo a uno. Los cazadores tendrían que haberlos matado a todos. 2 de marzo. Ayer me resbalé en el hielo y me quebré una gamba. Después el hijo de puta de la motoniveladora volvió a pasar y tengo nieve hasta en el culo. Quiero vender la casa para poder irme a la mierda. 23 de abril. Ya me sacaron el yeso. Llamó el mecánico y dijo que el arreglo del auto va a salir el doble porque tiene el chasis podrido. Culpa de la sal que usan para derretir la nieve de mierda. Me cago en el auto, la nieve, el mecánico y toda la población de Toronto. 15 de mayo. Hoy por fin le vendí la casa a un canadiense cornudo. La verdad, ¿quién se le ocurre venir a vivir a esta mierda fría y solitaria? Mañana vuelvo para Santa Fe, no veo la hora de llegar para poder disfrutar de la humedad, el calor y los mosquitos. Ni bien llegue, me voy a comer un asado a Sauce Viejo y después, lógicamente, al fulbito en lo de mi primo. Eso sí que es vida.